Saludos, 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 mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Como sabemos, Marvy es artista de Santiago Matías Alofoque desde hace muchísimo tiempo. Pues Marvy como que ocultó o borró sus publicaciones de Instagram y publicó una foto de Santiago Matías con una X roja. ¿Qué significa eso? Realmente no sé. Santiago Matías le responde a Marvy en su cuenta de Instagram diciendo esto: yo espero seas un hombre y hables la verdad al público. Marvy, yo sí te tajeo porque tengo valor. O sea, mi gente, nadie sabe qué pasa entre Santiago Matías y Marvy. Hansel 15, debajo de esa publicación, dice esto: eso es una estrategia de Santiago. ¿Qué es lo que traen en mente? Roche RD, debajo de esa publicación, dice esto: otra vez te vendieron sueño. Dame 1% y te pongo número 1 en tu línea. Team Guaguaguá Record, compositor de la actualidad, Santiago Matías, es tiempo. O sea, mi gente, Roche RD hizo ese comentario debajo de la publicación de Marvy. Como que dice Roche, como que se vaya para su compañía y que le dé banda a Santiago Matías. Santiago Matías reacciona a ese comentario de Roche RD diciendo esto: Roche RD, pon a Chucky número 1 y te doy el release gratis, payaso, men, Marvy. O sea, mi gente, dice Santiago Matías que ponga a Chucky de Legua número 1, el solo, o sea, sin Roche RD. Entonces, Santiago Matías le da el release de Marvy para que Roche RD meta mano. Realmente hay muchísimas personas diciendo que esto es sonido de parte de Santiago Matías para pegar a Marvy, ya que lleva muchísimo tiempo que no pega música, lamentablemente. Realmente no sé qué pensar, si realmente esté pasando alguna situación entre Santiago Matías y Marvy. Solo queda esperar, mi gente. Roche RD ofreciéndole, como quien dice, que colabore con la compañía de este, Team Guaguaguá Record, dice Roche, para pegarlo en su línea. O sea, como medio romántico, así, reggaetón bonito y todo eso. Y veremos qué pasa más adelante. Nada, mi gente, déjenme saber en los comentarios qué ustedes opinan sobre esto. ¿Es sonido o es real?